Estamos en la cruz del Camino de la Cerca, la calle Cristóbal Colón, y estamos con las vecinas, Laureana, María, Maruja y Manoli. Bueno, gracias por recibirnos y cuéntanos el día a día de la cruz, el trabajo de las vecinas y la dedicación, por supuesto. Gracias a ustedes por venir, para darle voz a, y para que la gente vayan viendo esto. Nosotros la labor que le hacemos, yo soy la limpiadora. Y Maruja es la que riega, pero vamos, esto es de nosotros, porque mayormente ya las personas mayores han ido ya falleciendo, que nos ayudaba también mucho, teníamos también apoyo también muchísimo de Juan, que nos ayudábamos, nos ayudaba muchísimo, y otra colaboradora más de nosotros, que tampoco está con nosotros, mi amiga Juani Pérez, pero vamos. Las cosas de la vida. Cuéntanos, Manoli, un día a día aquí en la cruz. ¿Qué hacéis pues para tener esto tan bonito, las macetas, la limpieza, las flores? Es mucho trabajo, ¿verdad? Hombre, trabajo, yo creo que la que tenga flores en su casa sabe en realidad lo que es tener un jardín en su casa, contrimar esto que está en la calle, porque hay que estar todavía más pendiente de todo, porque gracias a los vecinos, lo mismo el muchacho que está ahí enfrente, está pendiente también de que la gente cuando van a coger cualquier flor o lo que sea, también le llama la atención, cualquier cosa que ve, pues también me lo dice para que venga y le eche yo un vistazo, en fin, pero el día a día, mayormente, él, como siempre, ella la riega y le quita lo que puede, y ahora cuando hay que hacerle una buena limpieza, pues tengo yo, pero en realidad también hay que destacar que cuando ha entrado al partido de Ilusiona, de momento que entró, a los pocos de días, mandó para que nos arreglaran la cruz, y entonces pues nos pusieron el agua de momento en la fuente, que para mí ha sido desde luego el regalo más grande del mundo, porque de tenerla siempre encendida, y eso, llevarse tantos años apagada, pues nosotros nos vinimos muchísimo abajo, pero ahora mismo nos ha dado alegría. Y después, pues en el momento que nos hace falta para cualquier cosa, lo llamamos y ellos vienen. Ya han venido, han poado, cuando hay hierba y yo lo llamo, ellos vienen. En fin, que tenemos apoyo, me hace falta tierra, ellos nos la traen. Tenemos ahora mismo, gracias a Dios, un apoyo por Ilusiona, que no viene bien. Yo hablo con Tomás y Tomás de momento, y además que por lo visto dice que el alcalde le dijo que lo que nos hiciera falta que se lo nos trayera y que estuviera pendiente de nosotros. Así que estamos ahora pero mismo cuando bien. Cuando se entapa vengo yo y le quito la de eso a la rejilla, porque se entapa y se rebosa y tenemos que estar, y un muchacho de aquí también, de ahí de enfrente también. En fin, que estamos y pendientes en que no se lleven las macetas. Yo me asomo la ventana casi mediodía, puesta en la ventana a ver por la noche igual, a ver quién se la lleva, pero nada, nos cogerá dormida o yo qué sé. Pero ahora mismo parece que tienen un poquito de respeto. Sí, ahora claro. Mismo parece que está la cosa aguantada, porque se llevaron también hasta un grifo de un chorro de eso, lo rompieron. Y se lo llevaron, me rompieron una maceta que tuve que ir ayer a comprarla porque me partieron las macetas y todo a coger el grifo de ahí del chorro de lo del agua. Y dio casualidad que este hombre de ahí al lado pues, vio al fontanero
lo llamó y de momento vinieron y lo arreglaron. Bueno, tenéis el apoyo institucional del ayuntamiento, por lo que me has comentado, la fuente, la reja, el mantenimiento de lo que son las plantas, y también de los vecinos que vigilan, y también habéis puesto carteles en tres idiomas para que respeten las flores y macetas, que lo que pone ahí. Cuéntame un poquito, Manoli, si te parece, todo lo que acontecía alrededor de esta cruz en otros tiempos, cuando se celebraba, por ejemplo, había un escenario, había juegos populares, los momentos tan bonitos que se ha vivido aquí, y recordarlo un poquito. Bueno, pues eso era muy bonito, porque nos poníamos pues, a la hora de la siesta, llamábamos todas las personas mayores, que ya los pobres no están, y salían todas, se ponían en las puertas para hacer las flores, y luego, como aquí la juventud, hija, no, la juventud éramos nosotros. Y poníamos las cosas. Lo mismo, cogíamos una escalera, mi amiga Juani, como era tan endeblita así como yo, cogía la escalera y nos subíamos para arriba, y era la que más nos movíamos en todas estas cosas. Y claro, pero vamos, los hombres nos ayudaban, nos sujetaban las escaleras, en fin, pero era muy bonito porque andábamos, hacíamos una rifa, poníamos rifa cuando estaba el Bar del Zorro aquí, poníamos en la panadería Anca María Rocío, y rifábamos un jamón, todas esas cosas. Convivencia vecinal, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Y luego para la cruz, pues estaba muy bonito, venían todas las hermandades de penitencia, venían y nos acompañaban, y hacíamos un rosario, en fin, que estaba muy bien, muy bonito. La verdad, hacíamos una convivencia aquí. Hasta robábamos los hornazos aquí en la fuente, toda sentada, y robábamos los hornazos aquí. Nos cogíamos los huevos con lechuga y esto, lo pasábamos muy bien, lo hemos pasado estupendamente. Sí. Y vamos, que hacíamos convivencia, hacíamos comida. Y veníamos un día y era la degustación para que degustaran la gente las comidas que hacían cada uno, los juegos populares para los niños, que jugaban más los mayores que los niños, con el juego de la silla, todos los mayores con el huevo metido en la cuchara. Y mi amiga Juani, la pobre, ella cogió y pegó el huevo con pegamento, y yo no lo sabía, y yo sin saberlo nadie lo pegué también, y lo llevamos con las dos pegados, y eso fue un reguero, porque todo el mundo se le caía al gobierno, ninguno de nosotros no se lo caía, y lo hemos pasado muy bien, de verdad, muy bien, muy bien, muy bien. Unos ratitos muy buenos, ratitos malos y ratitos buenos, pero vamos, más buenos que malos. Vosotras sois las que cuidáis este entorno, pero también pedí a la vez que los jóvenes, los que vienen ahora, se hagan cargo, ¿verdad? Hombre, nos gustaría que esto no se perdiera, porque a mí me daría muchísima lástima que el día que nosotros ya no podamos hacer nada, esto se perdiera, con tanta ilusión y con tanto sacrificio como lo hemos hecho. Y yo de verdad se lo pido de corazón a quien lleve el tema de esto cuando ya no estemos, que no nos lo deje parado, que él siga esto hacia adelante, de verdad. Porque es que es una lástima que se perdiera. En todos sitios hay cruces, y aquí en este pueblo no hay nada más que esta. Y qué poco miramos por ella. No miran por ella porque, ay, cuando de eso me llamáis. Pero si tú pasas y le ves que tiene una hoja seca, o que la planta está mal, o que no tiene, está seca, ¿por qué no le pide la goma a la persona que la tiene, que yo la riego, que yo la cuido? No, nadie. Más que se involucren, ¿verdad? Todo el vecindario. Sí, sí. Un último mensaje para finalizar, ¿alguna información de interés que sea útil? Hombre, yo en eso, yo vamos, no me hace falta de decirlo por la tele, porque yo en el momento que llame para que venga y me pinte la reja, yo creo que van a venir a pintármela. Uh-huh. Pero vamos, por si se lo olvida, cuando yo se lo diga, que venga, como está apagado ya los rosales, que para pintar la reja. Y nada, que si hay alguien por ahí con maceta que tenga, que no la quiere en casa, porque no la traiga para que esto esté más bonito. Pues muchísimas gracias a las cuatro. Gracias a ustedes.